Nosotros estamos en los 320, quiere decir que Buenos Aires ha llegado a los 400 y le piden que bajen a los 320, que es lo que estamos nosotros. Lo que pasa es que los insumos suben todos los días y los sueldos han subido bastante, gas, luz, todo ha subido muchísimo y es muy difícil mantenerse en este nivel con las ventas bajas, bajaron un 30% después de fin de año y no lo hemos podido recuperar. Y bueno, lamentablemente hoy día reparamos, no compramos nuevo ni nada porque no se puede y los vehículos ya se están venciendo, digamos, ya tienen vehículos con 5 años, 6 años en un reparto, es imposible poderlo mantener. ¿Qué pasa con la harina? Además de que sube el precio, ¿se consigue? Todavía nosotros tenemos, no tenemos problema de ninguna categoría, de ningún producto, nada, todo caro, pero tenemos. ¿Y qué pasa con la demanda? ¿La gente ha empezado a comprar un poco menos? Digamos que se ha repartido un poco más la torta a la gente que compraba la calidad que nosotros tenemos, porque hay diferentes calidades. La harina de buena calidad, más el producto de buena calidad y el producto que se hace en las esquinas, que tiene pan casero y semita, digamos, que es pan del día, no se guarda como el de nosotros tenemos para guardar los 7 días y sigue comiéndolo sin ningún problema, no se desperdicia nada, pero esa calidad ya son pocos los que la están consumiendo. ¿Hay algunas alternativas para mantener el precio, que es achicar el producto a lo mejor? Facturas un poco más pequeñas, ¿eso se ha empezado a implementar o todavía no? No, porque por ejemplo ya los tamaños se bajaron al mínimo. Que nosotros, y lo que pasa es que se vende por kilo y no por pieza. Digamos, el que vende la esquina lo vende por pieza, ese sí le puede sacar, como nosotros le llamamos, el pellizco. Claro. Pero hoy día nosotros vendemos por kilo, entonces no tenemos posibilidad de bajar de esa manera.